La exposición de movilidad e infraestructura Expo Transporte 2014 se realizará en la ciudad de Medellín entre el 14 y el 16 de mayo en Plaza Mayor, que tendrá como país invitado a México. Este evento es un espacio bienal de encuentro comercial, actualización y negocios de la industria de transporte que reúne empresarios y proveedores de los diferentes sectores para promover la inversión de nuevos proyectos y tecnologías. La concepción de la feria como tal se llama Transporte, Expo Transporte, y transporte es todo. Transporte es pasajeros, transporte es carga, transporte es paqueteo, transporte es fluvial, marítimo, aéreo, puertos, todos los que tocamos. Este año específicamente vamos a tener el pabellón de movilidad, donde vamos a tener pasajeros y venta de equipos, de insumos para el sector de pasajeros. Va a estar el Ministerio de Transporte con sus proyectos fluviales, marítimos, férreo. Vamos a tener a todos los modos de transporte. Para este año, la Asociación de Transportes de Carga y las entidades organizadoras de Expo Transporte tiene como meta superar los 11.247 visitantes y los $45.7 millones en negocios que se alcanzaron en la pasada edición efectuada en el año 2012. Viene la AMPAC, que es un gremio que aglutina a los productores de equipos. Viene Canacar, que es un gremio similar a ATC, donde se afilian los propietarios de los equipos, y tenemos muchas relaciones comerciales y somos muy parecidos. Entonces, y nos ha interesado muchísimo ese mercado. El ingreso a este evento es sin ningún costo para el sector, pero debe inscribirse previamente a través de la página web www.exportransporte.com. A este asistirán entidades financieras, gremios, asociaciones, universidades y entidades no gubernamentales como los Ministerios de Transporte, Medio Ambiente y Comercio Exterior.